echamos unos frijolazos muy perros, ¿eh? Dale. Entonces, sacamos los platos. Ra, ra, ra. Entonces, te saco los frijoles y te los pongo en un lado. Dale. Necesitas picar, empieza a picar. Pico el pan. La cebolla y el tomate y el chile. Sacamos el pan. Van a hacer unos sándwiches. Unos sándwiches. Bájame los 20. ¿Tú qué? Bájame los 20. Te voy a romper los dientes. ¿Tú quieres buscar? ¿Sabritas? ¿Tú quieres buscar? Pásame los 20. ¿Mi compadre de Lalo? ¿Qué pasó, primo? Te voy a romper los dientes. Pásame, baja la manguera. ¿Qué estás haciendo? ¿Listos? Eso, chingado, eso. Entonces, Skibidim, papá. Skibidim, papá. Esto no sé qué es, déjame sintonizar. Es pan. Oh, panecito, panecito. Es dulce, ¿no? Delicious. Es un pan que se envió. Se llama. Nunca se envió. Try a little bit. Sí, aventaste el pan, carnal. La cara que puso este güey, güey. Estamos haciendo un video de reggaetón. Somos los reggaetoneros, güey. Jaimito. Somos los reggaetoneros. La cosa suena, ra, sube tu papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Ya se olvidó oficial, güey. Y la cosa suena, ra, ante los modelos. Sube tu papá, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum. Báilale, güey. Que primero estoy viendo que dónde están todos los ingredientes para poderte preparar un. Y el pum 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 pum. Cántale, güey, cántale. Es que no me la sé. Ahí va. Rapele, está rapeando. Usted canta esa parte, canta esa parte. Oye, lo que no entiendo es que el papel de baño, güey, ¿dónde vamos? Te voy a romper los dientes. ¿Tú quieres buscar? Pásame los 20. ¿Tú quieres buscar? ¿Por qué le dijiste papa? Mi papa. Te voy a romper bien adicto. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, que fue. ¡Ey! Ah, no. Es que te voy a estar con tu lío. ¿Estás recibiendo los? ¿Tienes tirando el pan para que no se vuelve nada? Pues, güey, ¿para qué lo tienes ahí arriba? Ah, se amarra aquí, güey, con ese pedo, güey. Ándale, pues, ándale, pues. Es que tú lloras mucho. Ándale, pues, ahí déjalo. Esta que nos quedamos sin pagar. Todo triste, güey, en el pan flotando ahí. Manos limpias. ¿Todos de cuenta que agarras el pan, güey, no? A ver, va, se lo voy yo mismo. Agarra el panecito, mira, carnal. ¿Por qué está mordido ese? Porque tú lo mordiste. Scooby Doo, papá. Entonces la cosa suena ra. Pinches madre, pa' que todo. Entonces, carnal. Échale mayonesa, carnal, échale mayonesa. Entonces, mira, puso de qué tal. ¿Para qué le metes la pinche mano? No, no trae la mano limpia, güey, no llores. Sí, 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 hay que darles de comer, güey, también. Sí, no, porque ahorita. Entonces, destapamos la mayonnaise. ¿Mayonnaise? También échale a los pescados. La loncha, les tiro pícaro, palma. No, 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 no. Basurita así a la alberca, no. A la alberca. Entonces, el Johnny tirando blog. Pues aquí, tirando blog a todo lo que eso da. Eso. ¿Se dan cuenta? Está muy lento el restaurante, la gente se está quejando. No, no, no. ¿Cómo dice? Está muy lento el restaurante, el servicio, la gente se está quejando. ¿Hay quejas, eh? Hay hambre. ¿Por qué brilla tanto? ¿Se dan cuenta que agarras este pedo, no? ¿Cómo está el pedo, tío? Esto, carnalidad, este. ¿De ese quieren? Ándale, pues. Mijolito. Hay que raza que si no es chimex, que no vale, primo. Mijolito, no, nada. Sí, no, no, es que espérate, eso hermano. Nos acostumbramos mucho nosotros. Los frijolazos. Sí. Sí, en Chihuahua los acostumbramos mucho.
Es que aquí yo no sé por qué todo te lo han envuelto. Mira, chingo, nomás te rebanan todo la salchichón. Aquí ya todo viene paquete. No, aquí tardas. Mira, nada más el paisaje que andan quitando las piedras. Entonces, aquí es más lo que tarda. Después, primo, logra abrir el jamón. Entonces, miren, después de comercial. ¿Pescaditos? Después. Tal vez estoy echando para los pescaditos, es lo que son. No, es lo que, o sea, estamos dándole comida. Es que nomás nos voltean a ver, oiga. ¿Qué tal es una migaja, primo? Sí, no, pobrecito. Entonces, agarra el aguacatito, hermano. Las tortas del chavo, dicen por acá. Es lo mejor, primo. Es lo que usted no sabe, miren. Estas son las tortas del Oasis. Ya han hecho vida, dos lonches con todo, dice. Ahorita le aventamos uno, primo. Carnal, no es pinche tomate. Tomate, güey. En rebajadas, jala. En rebanada, mira. Mira, es que te da hecha cuadritos, güey. Guacamole. Mira. Me gusta hacer, hermano. ¿Sí trajimos cucharas, Iván? Todo. Ya llevas 3 minutos, carnal, ¿eh? Sí, yo me voy con el cuchillo. ¿Qué, ya viene de Aldama? ¿Quieres de Aldama o qué? No, sí va, pero pues que aquí como se ponen muy especialones ustedes. Así va a ser puro cagadero, carnal. No, qué cagadero, ni qué la chingada, lo que pasa es que está bien desnivelado aquí, el pedo. Es que eran rebanadas, carnal, mira. Carnal, bueno, mira, carnal, es que el pedo es así, mira, no batallemos. No, aguacate eso, por todo. No, pues si ya viene de triturado. No, si se lo comen los pescados, el pan. Sí, come el pan. A ver, carnal, ¿no? ¿Qué quedó mi sándwich? Espérate, güey. ¿Quieres tomate? No, nomás sal y ya. ¿Sal y ya. Limón? Sí. ¿Todavía no me le echó sal ahí o qué? Jamón, güey, no mames. ¿Tiene jamón, patrón? Sí, pues. ¿Todos? Yo sí soy de acá de jamón. Pero bien jamón. ¿Una del chavo? Una del chavo. Me queda de las de frijoles. ¿Sabe? ¿Me ha mandado otra última? Esto es de la familia. ¿Quieres chilito? Ah. ¿Va a querer silla o no va a querer silla? Así parado. Después de 20 minutos salió mi sándwich. Qué rápidos para juzgarme. Tus amigos y tus parientes. Mala persona no me bajaban, era muy poca cosa para ti. No porque haya nacido pobre, vaya tener malas costumbres. Sonreían de la ropa que yo usaba, no saben cómo creíste en mí. Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá. Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla mi amor. Nadie probó de nuestra relación, de cómo son las cosas. Hola, ¿qué tal, Rosita? Somos la Fiera de Ojinaga y aquí andamos ahorita, aquí en este bonito lago.
dándonos un bonito paseo y pues aquí cotorreando con los amigos, echar unas cancioncitas. Vamos a enviar canciones del disco nuevo que viene, que para ahí ya para toda la gente. Canciones también viejitas, de las que la gente nos pide. Hay poquilla gente que nos pide canciones de las del principio, que mucha gente todavía no las conoce. Vamos a cantarlas aquí y vamos a enviar un tema del disco nuevo, un tema muy bonito que se llama La Boca Les Callamos, para todos ustedes, algo aquí acústico, para todos los amigos, algo que dice. Te fuiste en contra de todos, les callaste la boca y no te importaba el que dirá. Todos decían que no iba a durar la relación, que no era de tu talla, mi amor. Nadie probó de nuestra relación, de cómo son las cosas, la boca les